¡Hey! ¿Qué pasa? Pues aquí Oscar el comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft. En el día de hoy estamos acompañados del señorito Arctic. Muy buenos días, Arctic, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Hombre, fantástico! Pero Carlos, ¿tú crees que si nos agarramos aquí podemos salir volando? Arctic, es que para ser exactos hemos llegado aquí volando con este gorrocóptero alemán que va hasta aquí arriba, porque si te fijas hemos llegado hasta estas nubes porque hoy vamos a volver a construir, pero vamos a ver quién construye la mejor casa en los cielos de Minecraft. Ya sabéis que en este tipo de vídeos pues yo construyo mi casa, Arctic construye la suya, luego en mi canal Arctic viene a ver la mía y yo en el suyo voy a ver la suya, y luego vosotros en los comentarios de los vídeos, pues decidís quién ha ganado. Arctic, ¿ya tienes idea qué casa vas a construir hoy? Hombre, que sí la tengo, está todo en esta cabecita, Carlos, todo preparado. Vale, eso no me gusta, la verdad, porque cuando planeas las cosas sueles construir bastante bien, pero no os preocupéis porque hoy voy a ganar yo. Eso que no quepa ninguna duda. Como siempre, chicos, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, al igual que reventar el botón de me gusta, a ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes para el siguiente vídeo de construcción. Como siempre, recordar que en tarjetita y en descripción está el canal de este buen señor. Y Arctic, ¿algo más que añadir? Pues no, que vamos a construir. Pues sí. Arctic, ¿te encuentras preparado, listo y animado para construir? Yo, Carlos, ya te he dicho, lo tengo todo en mi mente, así que... Pero... Hay que hacer un parkour, Arctic. Se llega. Pero serás malvado, que a mí me has quitado una trampilla, pero esto que... ¿Cómo voy a saltar yo? Que se llega perfectamente, Arctic. Tú confía, tienes que confiar en tus habilidades de parkour. Si no has saltado, tío, si el problema es que ni has saltado. Daba igual que estuviera la trampilla ahí o no, tío. Es que quería saltar muy justo, porque si no me doy con la cabeza en el poste de arriba. Mira qué fácil es, Arctic. ¿No te... ¿Ves? Ahora, ya está. Vale. Carlos, ¿estás preparado? ¿Tienes todo listo? Porque yo estoy sacando el cronómetro de mi bolsillo. Pues, tenemos 10 minutos, ¿eh? Pues sácalo, si tenemos 10 minutos me sobran 45. Así que no te preocupes, yo estoy pensando un poco en qué bloques utilizar. La verdad, todavía obviamente no he pillado ninguno. No quiero tener ventaja, aparte de la que ya tengo por ser el mejor constructor de Minecraft. Así que cuando tú crees que estamos listos, por mí podemos darle cañita. Pues venga, le vamos a dar en 3, 2, 1. Empieza el tiempo para construir. A por todísimas. Te veo muy quieto, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, claro, eligiendo materiales como yo. Pues resulta que lo mismo que tú sabes, es que eres un desgraciado. Vale, estoy dándome cuenta de que estamos en una versión un poco antigua, pero bueno, no pasa nada, aunque no tengamos ciertas cosas que sí me hubiera gustado utilizar, pero bueno, no pasa nada. Yo, sobre todo al principio, intento seleccionar bien los bloques y tener la idea clara en la cabeza, porque si no luego, como te equivoques al principio, ya arrastras el error durante... toda la construcción. Así que vamos a ver si con esto queda algo beautiful. Siempre para mí lo más complicado es elegir cómo hacer el tema de la puerta, ¿sabes? Uy, pues muy mal, Carlos. Eso es lo más sencillo de todo. Depende, porque yo siempre tengo la duda de ¿hago la puerta de uno o de dos? Ese es uno de mis principales dramas. Nunca sé si hacerla de uno o de dos. Pues muy mal, me parece. Yo normalmente de dos es como más me gustan, pero no siempre encajan, así que luego ya decides. Ahí está la cuestión, que siempre es un gran dilema. Aquí, por ejemplo, hay que poner una escalerilla, Arctic, que es que estoy haciendo la puerta súper guay. Hoy voy a... Como siempre voy a seguir con mi estrategia de hacer la casa pequeña, pero bonita. Que creo que la experiencia me dice que es lo que me suele salir mejor. Pues normalmente sí, suele ser lo adecuado, Carlos. Vale, ya sabes que las cosas buenas están en frascos pequeños. Vale. Aunque claro, tú eres un desgraciado y eres bajito, así que creo que... Claro, eso va a mi favor totalmente, Carlos. Vale, pues tampoco te nos crezcas, máquina. Vamos a colocar esto por aquí y vamos a seguir. Vale, ya tengo la zona de la puerta. Ahora voy a hacer aquí una pequeña salita. ¡Qué desgracia! Estoy aprovechando la nube todo lo que me da el body, ¿eh? Me has hecho aquí una liada, Carlos, bastante horrorosa, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué liada? Pues con tu magnífico mod este del Futurecraft. ¡Ah, amigo mío! Vale, pues... me da igual. La verdad, ¿para qué nos vamos a callar? Me da completamente igual. Así maldita que... sea. Espérate... Este es el que yo quiero, muy bien. Y
Y estoy yendo muy relajado, Arctic. Muy tranquilito. Yo de momento también, pero nos quedan 7 minutos y 40, Carlos. De momento esto se empieza a poner interesante. No creo que aún debamos darnos demasiada prisa, pero tampoco te tranquilices mucho, ¿eh? Está claro, pero sí, obviamente, tener constancia de que no nos queda todo el tiempo del mundo. Con eso, ahí estoy de acuerdo completamente con usted, amigo. Vale, esto por aquí, y aquí vamos a hacer... Nada, aquí vamos a hacer una pared maciza, Arctic. Macizo como yo, ¿eh? Cuidadito con esa pared. Vale, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Vale, esto va a ser... No sé si hacerlo así. Ya empezamos con los dramas, Arctic. Empiezo a estar preocupado. No, hombre, no te preocupes, Carlos. Vale, a ver. Todo saldrá bien. Dame losas. Losas por aquí. ¿Y qué losas puedo utilizar yo? Venga, voy a utilizar estas. Deséame suerte, amigo. Yo necesito escaleritas, que con esto voy a poder construir, vamos, la mejor casa de todo Minecraft. Sí, después de la mía, pero sí, será una de las mejores casas, no tengo la menor duda. Vale, esto por aquí, y el tejado ya lo tengo. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero creo que va a quedar muy bien. Yo tengo dudas de que puedas ganarme, Arctic. Vale, muy bien. No, hombre, no. Recuerda que el interior es súper importante, una casa sin interior es como... Como un día de Navidad sin regalos. Es muy triste. Es súper triste eso. Eso es muy triste, así que tiene que tener interior, Arctic. Vale, esto por aquí. A ver, va a tener interior, eso ya te lo puedo decir. No es ningún secreto. Tiene que ser súper bonito. Pero que sí, que sí, que sí. Too much bello. Vale. Y esto por aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Arctic? Nos quedan 6 minutitos. Vale. Y 2 segundos, Carlos. 6 minutos, todo va bien. ¿Lo llevas bien? Madre mía, que si lo llevo bien, esto está dominadísimo. Sí. Así me gusta. Y así. Vale, aquí tendré que colocar otra tira de estas. Así, perfecto. Y aquí tendré que colocar otro bloque entero. No sé cómo está quedando esto porque prácticamente la casa la estoy haciendo desde el interior. Y cuando construyes la casa desde el interior es cuando ocurren las desgracias. O sea, te he contado la historia del aldeano zombie que hizo una casa desde el interior y luego le ocurrió una desgracia. No, ¿qué le pasó? Buenísima, pues nada, que un aldeano zombie se puso a hacer una casa porque estaba ya cansado de ser un aldeano zombie, que nadie le ayudara a volver a ser aldeano. Entonces dijo, mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a hacer una pedazo de casa yo aquí sin ningún problema. El tío la construyó desde dentro, no tenía pico, ni hacha, ni nada. Y luego cuando quiso salir, no tenía puerta. Entonces, fue una desgracia muy grande, Arctic, porque ese hombre nunca pudo salir de ahí. La verdad que sí, ¿eh? No parece una buena situación en la que encontrarse, Carlos. No. Madre mía, Arctic, que he roto una nube y parece que están huecas. Yo no sabía eso. De que las nubes son huecas. ¿Por qué será, eh? No sé. Alguien le dio pereza, la verdad. Pues, Arctic, me parece muy feo que te pongas a construir las estas y no las pongas... Y no las pongas nada. Vale. Ostras, voy a tener un problema, Carlos. Dime. Nada. También te digo que tus problemas son mis alegrías, ¿eh? Que ya. Ostras, es que esto es una desgracia, Carlos. Que estamos en una versión en la que no se puede hacer lo que yo quería hacer. Mala suerte, bro. ¿Qué le vamos a hacer? Esto por aquí, listo. Vale, vamos a ver la casa. Madre mía, ya la hemos liado. Estamos perdidísimos. ¿Qué? Has visto la mía y has dicho, uy, voy a perder, ¿no? No. ¡Hola, hola! ¡Qué miserable lo que ha hecho! Ahora sí la he mirado, qué miserable. ¡Qué timador! ¡Qué miserable, chaval! Íbamos a construir la casa en la nube y la he colgado de la nube. ¿Será miserable? ¡Qué maldito miserable! ¡Impugno esta construcción! ¡Qué maldito miserable! Te quemo la nube y ya está, se cae la casa. Todo fácil. ¡Qué miserable, colega! Vale, hombre, está todo planeado, Carlos. Vale, esto no me gusta nada de nada. Yo desde un primer momento ya tenía pensado hacer esto, así que... ¿Trampas? Oye. Vale, pues la verdad es que está muy bien. Para la próxima vez lo preparo yo. Aquí... Uy, ¿cómo lo he hecho eso? ¿Qué has hecho? ¿Has hackeado un sistema? He podido colocar un barril de una forma en la que no podía colocarlo antes. Ah, yo sé cómo se colocan. Yo no. Pues así va a seguir. Maldita sea. ¿Qué te esperabas? ¿Hacerme la trampa que me has hecho y quedar bien? No, lioso. Vale, aquí vamos a poner esto, que siempre queda bien. ¿Cuántos minutos nos quedan, Arctic? Nos quedan 3 minutos y 14. Vale, pues vamos a ver cómo Carlos arregla la casa. El interior, mira, por lo menos... Hostia. Por lo menos va tomando forma. Así. Aquí vamos a colocar esto, que siempre queda bien. Vale.
Así yo creo que más o menos lo tendremos bastante bien, pero Carlos, me preocupa mucho que luego quede un poco regular, porque yo tenía una idea muy bonita en mente, más o menos la estoy sacando adelante, pero no es tan sencillo como yo quería. Bueno, pues no pasa nada, yo de lo que tenía en mente a lo que ha quedado hay una diferencia de 7 kilómetros y medio, así que no te preocupes. Voy a rezar para que no te des cuenta de una cosa. Bueno, ahora voy a estar mirando tu casa, tú, que da miedo. A ver, esto va a ser complicado, Carlos, no te lo voy a negar. Uf. Pues imagínate tú que yo estoy reconstruyendo mi casa de cero. ¿Qué dices? ¿Pero qué has hecho ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos 13, Carlos. No espero que construyas rápido, porque si no... No sé si es buena idea, la verdad. Lo llevas apañado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¡Ostras! Así. ¡No! Casi cometo un error garrafal. ¿Cuál? ¿Quemar tu casa? Casi. Ojalá. Vale, esto por aquí. Le iba a poner fuego. Suerte que he tirado para atrás rápido, porque si no... Vale, ostras. Estoy sustituyendo todos los bloques de mi casa, tío. Madre mía. Porque creo que esto podría quedar mejor así. Pero tampoco tengo muy claro que quede mejor. Me dejaba una cosa súper importante. Casi no construyo parte del tejado. Muy mal, Arctic. Qué desgraciado, tío. Es que ha pensado la casa antes de verdad. Esto tiene Hombre, que ser. Pero yo te he avisado que lo había pensado, Carlos. Muy feo, muy feo. Pero lo he pensado mientras tú hacías la presentación. Ah, vale, pero yo es que no he pensado nada. Ah, pues eso ya no es mi... No, eso es tu culpa. Nah, esto lo voy a dejar así, creo yo. Vale. Esto voy a romperlo así. Vale. A ver si queda bien. Ahora ya estoy al detalle, Carlos, porque mi casa ya está construida. No, y la mía. Yo ahora estaba intentando mejorarla. Pero bueno. Guay, increíble este detalle. Tendremos que conformarnos con esto. Voy a poner aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Arti? Que estoy ya muy nervioso. Pues nos quedan 49 segundos, así que date prisa, Carlos. Vale, voy a colocar esto, que creo que puede quedarle bien. Y bueno, vale. pues tendrá que quedar así, la verdad. Esto no te preocupes, fuera... Carlos. Madre mía, tío, ¿por qué voy a perder? Una Eso tercera derrota siempre sí, buena. Sí, espera. Una a lo mejor puede haber pasado, pero lo de la tercera te lo está sacando, lo de que ha habido una segunda te lo está sacando del bolsillo, amigo, ¿eh? No, los últimos vídeos, Carlos. Bueno, ha sido una masacre, ¿eh? Sí, pues en mi canal he ganado yo. En el tuyo, si me pongo, también. Sí, ya te lo digo yo. A ver, vale, pues esto lo voy a colocar bien por aquí. Y ya solamente me va a faltar así. ¡Ah, ole! Pues Carlos, es momento de finalizar nuestras casitas. Deja de construir, que has colocado ya. No, he colocado ninguno, he cerrado una puerta. Vale, está grabadísimo. Voy a confiar en ti. Pues Carlos, ha llegado el momento de las visitas. Vale, Arctic, tengo que decir que tu casa no está nada mal. Tiene una idea bastante curiosa, así que me ha gustado bastante. Obviamente, ¡ah! Obviamente después del vídeo tiene que ir a echarle un vistazo. Pero vamos a la mía, que cumple la principal norma, y es que tiene que ser una casa en una nube, no una casa colgada de una nube. Así que yo creo que desde mi punto de vista, si lo digo, tu casa está descalificada. Bienvenido a mi casa. Mi idea principal. Te has caído por el karma. Tu casa, Carlos. A ver, voy a dejar que la presentes antes de faltar al respeto, ¿vale? Antes de faltar al respeto, vale. Mi casa tiene varios fallos. Los tejados son horrorosos. No sé por qué he hecho esto, pero no es bien, no es bien. O sea, tienen barandilla, pero no puede salir. Decorativa. Me ha gustado. La casa es que estaba pensada para hacerla con cuarzo o con un material más agradable a la vista, pero claro, con la nube se iba a camuflar. Entonces he tenido que utilizar de un material más oscuro. Por dentro es bastante amplia, eso lo tiene, no como la tuya. Tengo hornos, tengo mesa de crafteo, tengo cofres, tengo aquí mi cama. ¿Te has fijado que esta vez solo tengo una? A lo mejor es porque ya no somos tan amigos. Tengo librerías, tengo por aquí mi armadura de diamante para ir a luchar. Y sobre todo, Arctic, otra cosa que tengo, muy importante, es que yo tengo patio. Yo tengo jardincito con patatas. Y eso... Con las patatas me has ganado, Carlos. Tú sabes que yo hoy he comprado patatas y las sé cocinar muy bien. Va, si me das la victoria, te cocino unas patatas al horno. Vale, pues tengo que comprar unas patatas por internet porque no quiero las tuyas. No te doy la victoria. Y bueno, realmente esta es mi casa. Ahora que... Es verdad, ¿te gustó el cuadro secreto?
Hombre, es el cuadro que ha pasado más desapercibido de la historia de Minecraft, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Has visto? No has visto ni venir. Ha llegado el momento más tenso. Ha llegado el momento de las faltadas. Falta el respeto a mi casa, a ver, ¿qué es lo que no te ha gustado? No, a ver, para empezar, Carlos, yo te voy a decir que igual construir una casa con un equivalente a la arena no es la mejor opción. También te lo digo, porque es que igual. No. Mira, no, es hormigón. Uy. ¿Y por qué se ve así? ¿Pero qué bloque más feo has elegido? Pero si tienes el hormigón, Carlos. Hormigón. Me equivoqué de bloque. No, es el mismo, que es el mismo, que es así en esta versión, tío. ¿Qué dices? Pues qué asco de versión. Bueno, para empezar eso. Luego, otra cosa, ya lo hemos comentado, pero el tema de poner una barandilla en un sitio que no puede salir. A ver. Ya me dirás cómo subes a limpiar. Mira, estos cristales, Carlos. Eso no se limpia, lo limpia la lluvia. Pero es que la otra cuestión... Hostia, lo limpia la lluvia, ¿no? Como estaban antes, era así la casa. Uf. Y eso es criminal. Claro, eso es verdad, Carlos. Entonces hubo que hacer algo y la solución fue la más rápida. Paneles. Y luego la otra, a ver, el tema de los paneles solares habría sido bastante mejor opción colocarlos aquí en lugar de la madera y habría quedado bastante más bonita la casa, también te lo digo. Pero bueno, eso ya, Carlos. Son detalles, son cosas que se pueden ir modificando en esta casa y yo creo que lo habrían hecho quedar un pelín mejor. Me ha gustado el detalle del patio, eso sí es verdad, pero también me habría gustado que ya que has enseñado la trampa de las nubes vacías por dentro, que al menos le hubieras puesto suelo a la casa, que se ha quedado con el suelo de nubes. Claro, porque así es mullidito. ¿Como una nube? Ese ha sido el truco, Arctic. No te van a cerrar bien las puertas. Que no, mira, hasta luego, me tiro. No quiero saber nada más de ti. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy, donde tanto Carlos como Arctic han intentado retarse a ver cuál construía, quién construía la mejor casa en una nube. En mi caso tenemos mi casita, que bueno, puede ser más bonita o menos fea, pero es una casa en una nube. Y luego tenemos la de Arctic, que es una casa colgada de una nube, cosa que la verdad no cumple los requisitos ni las normas del vídeo, por lo que queda descalificada desde mi punto de vista. ¡Cumple todos! Uno. Imposible, Arctic. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado un montonazo. Recordad que en tarjetita y en descripción tenéis los canales del otro para que después de ver el vídeo vayáis a echarle un vistazo y os suscribáis. Y Arctic, ¿algo más que añadir? Like a este vídeo, darle de bes. Madre mía, darle like, besitos, abrazos. Somos Carlos Castle y Arctic. Y nos vemos cuando Arctic y Carlos aprendan a hablar. Hasta luego, chicos, nos vemos. Adiós.